Hola, mi queridísima familia saludable de Cocina y Muete para Triunfar. Bienvenidos a esta tu nueva sección de Cook and Move en la lupa. Mirando el mundo bajo mi ojo fitness. Para los que llegan nuevos a este espacio y no me conocen, yo soy la nutricionista, chef saludable e instructora física que fundó y creó esta plataforma Cook and Move de salud natural, dinámica, divertida para toda la familia, por medio del cual te brindo las herramientas que necesitas para ser saludable. Aquí abajito te voy a dejar el enlace con mi biografía para que sepas todo sobre mí. Mientras tanto, una vez más, ¡bienvenidos! Estoy súper contenta de abrir esta nueva sección para ustedes en nuestro canal, y qué mejor aún que lo estoy haciendo en el mero mero, como dicen los mexicanos, Mes Mundial de la Salud. Este espacio lo creé para traerles entrevistas, temas polémicos con respecto a la salud, los mejores lugares con estilo fitness para visitar, etc. Básicamente será un poco de todo. Aquí mirarás el mundo por medio de mi lupa fitness. Y bueno, como celebrando el Día Mundial de la Salud, entonces, ¿qué mejor que hacerlo y empezar este segmento con precisamente con ese tema? ¿Qué es la salud y qué significa para ti ser saludable? Pónganlo en los comentarios, sí, por favor. ¿Qué significa para ti ser saludable? Te espero aquí unos segundos, tú dale. Si quieres comer tacos, pues tú dale, ponle comer tacos. ¿Ya? Bueno, ya inmediatamente me voy a leerlo, pero mientras tanto, déjate te digo que la salud para mí simplemente significa un equilibrio entre el estado físico y el estado mental, el cual nos permite gozar de nuestra vida social y ambiente en el que nos rodeamos. ¿Qué quiere decir esto? Que estar libre de enfermedades no es la única respuesta que estamos saludables. Sí, ayuda. Pero ser saludables va más allá de un diagnóstico. Ser saludables va más allá de un diagnóstico y una apariencia física respetable. En el transcurso de los años me he topado y he conocido a muchas personas que, aunque reflejan una apariencia física saludable, no lo son debido al ambiente tóxico en el que viven, tanto emocional como de alimentación e inactividad física. De nuevo, ser saludable es igual a un equilibrio. Una de las maneras más efectivas para aprender y que he aprendido yo para entender el verdadero significado de la salud fue por medio de uno de mis profesores en la universidad, el Dr. William Sears. Y la manera más sencilla para entender el significado del equilibrio que necesitamos para ser saludables está compuesto por 4 pilares. ¿Estás consumiendo suficientes frutas y vegetales? Por lo menos unas 7-13 porciones diarias. Diarias, no de vez en cuando. Si eres una persona que está físicamente activa, necesitas un monto incluso mayor. Mi secreto para completar la cantidad que debo consumir es por medio de Juice Plus. Estudios han comprobado que Juice Plus ayuda a reducir significativamente el estrés oxidativo que sucede en nuestro cuerpo diariamente e incluso de una manera más acelerada cuando hacemos ejercicio. Juice Plus es la segunda mejor opción después de las frutas y vegetales frescos. Ve a cookandmove.com y busca el enlace de Juice Plus. 4 pilares, y estas son estilo de vida, ejercicio, actitud y nutrición. Si una de estas pilares fallan, se derrumba por completo nuestra salud. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar por el estilo de vida. Escoger un estilo de vida saludable o no tan saludable, si escoges ir por algo más cercano a la naturaleza y menos procesado, probablemente estás escogiendo una opción más acertada con respecto a la nutrición y el ejercicio, e igual la actitud. La nutrición viene por medio de lo que comemos. La comida es el combustible del cuerpo. De ese combustible depende nuestro desenvolvimiento. Si consumimos el combustible para el que estamos diseñados, el cual es basado en las frutas, vegetales, grasas saludables, proteínas desgrasadas, carbohidratos completos, vitaminas y minerales, inmediatamente tenemos más energía para movernos, lo que significa que aumentaremos nuestra actividad física. Ahora, la combinación entre una buena nutrición más el ejercicio inmediatamente contribuye a un funcionamiento cerebral más efectivo, brindándonos una buena actitud y estado emocional.
La actividad física estimula el buen autoestima, nos relaja y nos permite ver al mundo desde un punto de vista mucho más positivo. Sin profundizar mucho, en este caso, esto se debe a que al practicar ejercicio estimulamos la liberación de las hormonas denominadas como endorfinas, las cuales son responsables de nuestro estado emocional. Al ser deliberadas, automáticamente nos sube el ánimo y nos brinda placer y bienestar, resultando en una actitud mucho más positiva. Es ahí cuando el círculo comienza. Al tener una buena actitud con la vida y nuestro círculo ambiental, inmediatamente estamos más animados a escoger esos alimentos para el cual nuestro cuerpo está sido diseñado y estar más activo físicamente, resultando en, ¿qué más? Un estilo de vida mucho más completo, relajado y feliz. Igual a saludable. Gracias por conectar conmigo. Comparte este mensaje con el que lo necesite y deja en los comentarios qué temas te interesan a ti aprender con respecto a un estilo de vida saludable, por supuesto. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales donde me podrás encontrar a diario. Recuerda que juntas podemos. Gracias por sintonizarme y por conectar. Nos vemos. Continuamos la conversación en un comentario y redes sociales. Te espero. En el próximo segmento aprenderemos un poco de México saludable desde Navy Pier, Chicago. Stay tuned.